Mi nombre es Saúl Ramos Sánchez, soy investigador titular del Instituto de Física de la UNAM. Me dedico a realizar investigación en fenomenología de cuerdas y física más allá del modelo estándar. Tradicionalmente, nuestro universo está descrito a través de particulitas, como pequeñas caniquitas que componen nuestro universo cuatrodimensional. Sin embargo, la teoría de cuerdas es muchísimo más ambiciosa, describe todo en un universo 10-dimensional en donde las partículas fundamentales son sustituidas por cuerdas fundamentales. Estas cuerdas fundamentales, además de describir lo que observamos, incluyen también la gravedad de manera cuántica, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares que son responsables de todos los fenómenos físicos que observamos. Actualmente no existe una aplicación muy práctica de la teoría de cuerdas que le pueda servir a un ciudadano. Lo que motiva la fenomenología de cuerdas es justamente eso, tratar de llegar a una aplicación. Mi inspiración para hacer física fueron precisamente las preguntas que todos tenemos, preguntas filosóficas de por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, hacia dónde vamos. Y básicamente desde muy joven me di cuenta de que esas eran las preguntas que más me interesaban y me di cuenta también de que una manera objetiva de obtener respuesta a estas preguntas es la física. Algo que desafortunadamente la biología no me otorgaba o que las matemáticas ni siquiera trataban y que la filosofía maneja desde un punto de vista bastante más subjetivo. A mí me interesaba dar una respuesta más objetiva a esas respuestas. En estos experimentos me son útiles para entender que en el experimento más pequeño hay cientos de años, sino miles de años, de conocimientos que hemos tratado de obtener a través de la descripción de la naturaleza. La docencia, yo creo que a cualquier investigador le deja el placer de poder transmitir lo que sabemos. Nosotros como investigadores nos consideramos creadores de conocimiento, pero no podríamos crearlo si no tenemos ideas jóvenes, ideas nuevas. A mi edad, incluso ya me considero un tanto viejo, hay personas muy jóvenes de 20 años que llegan formulando preguntas que yo jamás me he formulado, y eso ayuda a la ciencia y al mismo tiempo ayuda a este estudiante a que sea un mejor científico de lo que somos los científicos actualmente. Bueno, el Instituto de Física es un instituto muy cosmopolita que tiene una tradición histórica enorme. El Instituto de Física fue uno de los primeros fundadores de la física en el país, que ha exportado muchos científicos a todos los rincones del país y también del mundo, y por lo tanto alberga a muchos científicos que hacen de todo, todo en la física e incluso parte de la biología. Hay personas que se dedican a la física médica intentando curar el cáncer, hay otras personas que se dedican a investigar lo que sucede en el interior de la pirámide del Sol, por ejemplo, y otras personas más en el sentido teórico que intentamos descifrar, contestar preguntas milenarias como por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, la cosmología, la historia del universo, etc. Entonces, en este sentido, yo creo que cualquier persona que venga al Instituto de Física y que esté interesado por cualquier rama de la física, va a tener alguien que lo pueda asesorar y va a tener también algo que hacer. Thank you.